Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy viernes 20, acercándonos al día solemne, mañana, sábado 21, día de precepto, día solemne para el pueblo dominicano, día de Nuestra Señora de la Altagracia. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a orar, como solemos hacer todos los viernes, por la familia, orar por esta familia dominicana y la familia universal. Debemos cuidar la familia, que cada familia reproduzca la familia de Nazaret, la obediencia a Dios, que la familia no sea parte de los valores bíblicos, de los valores del pueblo de Dios, el temor de Dios, la obediencia a Dios, la adoración a Dios, la alabanza a Dios, la acción de gracias a Dios. Y que esta reproducción de la familia de Nazaret se dé sobre todo, hermanos y hermanas, en tu hogar, en el hogar de cada familia cristiana católica. Que nosotros somos pueblo de Dios, el pueblo de Dios, que debemos trabajar para reproducir en mi familia, la familia de Dios, la familia de Nazaret. Si vamos a orar hoy, hermanos y hermanas, por tantos hogares destruidos por el cáncer del adulterio, bien de ella o bien de él, el cáncer del divorcio, de la violencia, del irrespeto. Los hijos no respetan a sus padres. El cáncer del egoísmo. Esto es mío, no se comparte. Y del pecado en su diversidad de manifestaciones, drogas, violencia, alcohol. Oremos por la familia, que cada familia haga presente el reino de Dios, que no es comida, no es bebida, es justicia, luz y santidad, paz en el Espíritu Santo. Jesús ora, hermanos y hermanas, en el verso 19, nos dice Jesús: y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Leamos la nota exegética que nos da la Biblia de Jerusalén. Jesús se santifica presentándose ante el Padre para ser uno con Él. Jesús se santifica presentándose ante el Padre en su obediencia. Aquí estoy para cumplir tu voluntad, para ser uno con Él, hacerse uno con el Padre. Y ante los hombres como la revelación perfecta. Y ante los hombres como la revelación perfecta. La revelación. Él es quien nos revela al Padre. Se revela a sí mismo. Y nos da juntamente con el Padre el Espíritu Santo, quien nos conduce a su vez a la verdad perfecta y completa. Pide que sus discípulos vivan en la verdad
de Dios. Jesús pide que sus discípulos, que tú y yo, vivamos en la verdad de Dios. Todo pecado es un acto mentiroso que nos aparta de la verdad de Dios. Todo pecado es un acto mentiroso que nos aparta de la verdad de Dios. Y el diablo es mentiroso desde el principio. Pide que sus discípulos vivan en la verdad de Dios, santificados por la fe en el Padre que Él les ha revelado. Santificados por la fe en Dios Padre que Jesús nos ha revelado. Recordemos, hermanos y hermanas, y esto nos entronca con la filiación divina, la gran revelación de Jesús a la humanidad es su Padre, su Papá. Jesús nos ha revelado el nombre del Yo Soy el que soy, el Yo Soy el que soy eterno, el Yo Soy el que soy poderoso, el Yo Soy el que soy, que es la ciencia, el conocimiento. Ese Yo Soy, el que soy, es mi Papá. Teniendo fe en el Padre, me santifico, como Jesús es santo y su Padre es santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, en este viernes oremos por la familia. Amado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los endemoniados. Tú sigues predicando el reino bendito de tu Padre, perdonando a los pecadores, multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes, retirándote a las altas montañas y lugares solitarios para entrar en intimidad con tu Padre. Tú sigues desenmascarando la hipocresía y falsedad de los poderosos. Tú sigues bendiciendo a los niños y niñas, consolando a los tristes y afligidos. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Tú eres la compasión, la piedad, la ternura y la compasión del Padre Eterno. Ningún ser humano que se acerca a ti, amado Jesús, se vuelve con las manos vacías. Ningún ser humano que se acerca a ti, amado Jesús, se vuelve con las manos vacías.
Ningún ser humano que se acerca a ti, amado Jesús, se vuelve con las manos vacías. Hoy nos acercamos a ti, amado Jesús, pidiéndote que tengas piedad y misericordia de nuestras familias. Ten piedad y misericordia, amado Jesús, de todas las familias que tienen deudas. Provéele los medios para saldar esas deudas, Jesús. Oh, amado Jesús, ten piedad y misericordia de todas las familias en el universo humano que tienen deudas. Provéele, Jesús, los medios para saldar esas deudas. Oh, amantísimo Jesús, piedad y misericordia de cada miembro de una familia del universo humano que esté al borde del suicidio, Jesús. Arranca esa idea del suicidio y que se aferren al Dios de la vida. Arranca esa idea del suicidio y que se aferren al Dios de la vida, Jesús. Jesús, bendice a los niños y a las niñas de cada familia del universo humano. Jesús, bendice a los niños y niñas de cada familia del universo humano. Se los consagramos a María Santísima, tu Madre bendita. Oh María Santa, protege y bendice a los niños con el manto de tu pureza, amor, humildad, obediencia, inocencia, santidad, ciencia, sabiduría, conocimiento, para que los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne jamás tengan incidencia en nuestros niños. Ni en su presente ni en su futuro, Madre. Cuídalos en el uso de la tecnología. Que la tecnología no profane su inocencia y su amor a Dios. Que la tecnología no profane, Madre Santa, el templo casto, puro e inocente de nuestros niños y niñas. Oh Jesús, piedad y misericordia de los enfermos, de la familia, del universo humano. Ten piedad y misericordia de millones y millones de enfermos en los hogares, en las clínicas y hospitales. Oh Jesús, piedad y misericordia de toda disfuncionalidad psíquica, biológica, emocional, Jesús. Pon orden divino, Jesús, en cada ser humano con disfuncionalidad psíquica, biológica, emocional. Oh amado Jesús, desde este lugar del universo, desde República Dominicana, desde Televida, pedimos que tú bendiga a todos los enfermos del universo humano,
los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Desde este lugar, Jesús, te pedimos una bendición. Una bendición, amado Jesús, para cada enfermo. Que demos testimonio, Jesús, de tu poder sanador. Y que tú escuchas la oración, amado Jesús, desde cualquier lugar del mundo. Piedad y misericordia, Jesús, de aquellos y aquellas que están al borde de la muerte, en peligro de muerte, ahogándose, Jesús, quemándose, asfixiándose. Piedad y misericordia de aquellos que son víctimas de otros y están recibiendo golpes. Cuídalos tú, Jesús, y que no mueran de esos golpes infligidos por otro ser humano. O por cualquier objeto, Jesús. Bendice a la familia, Jesús, del género humano. Aquellos que están bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra, Jesús, dales la liberación y la paz. Aquellos que están bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra, Jesús, dales la liberación y la paz. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano.